Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Cuentos desde la Biblioteca. Hoy les traigo un cuento que a mi parecer es bastante divertido. Ya verán, se titula Julia y la casa de las criaturas perdidas. Julia llevaba ya un tiempo buscando casa y la encontró justo al lado del mar. En cuanto la vio, se enamoró de ella y allí plantó ¡chas! Su buzón con su nombre. La casa era bastante bonita y bastante tranquila. De hecho, por las tardes casi siempre Julia se sentaba frente a la chimenea y se tomaba un té con tostadas. Bueno, en realidad la casa era muy tranquila. Era demasiado tranquila. Yo diría que era casi aburridísima. Ante esta situación, Julia tomó una decisión. Se fue a su taller, sacó todas sus herramientas, todas sus pinturas y se puso a trabajar. Cuando terminó, Julia había hecho un rótulo o un cartel que colgó en la puerta de su casa. En aquel cartel se podía leer: La casa de las criaturas perdidas. Bien, Julia entró en su casa y se puso a esperar. Mientras esperaba, todo hay que decirlo, aprovechó para hacer un poco de limpieza y quitar un poco el polvo que estaba un poco descuidado. ¡Ey! No pasó mucho tiempo cuando de repente en la puerta oyó ¡ras, ras, 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 ras! Vamos a ver quién es. Julia abrió la puerta y se encontró con un gatito. Era un gatito un tanto especial, hecho como a trozos y como a retales. Y decidió llamarlo Parches. Lo hizo entrar y lo acomodó en su casa. Pensaba Julia, ¡qué bueno es tener un amigo en casa! A pesar de que el gatito no era como el resto de los gatitos, más que nada porque el gatito por las noches solía subirse por las paredes y caminar por el techo de la casa, pero no por el techo por fuera de la casa. No, no. El gatito caminaba por el techo dentro de la casa. Bien, estando en esta situación, de repente Julia oyó que tocaban de nuevo a la puerta. Esta vez, tocaban de una manera muy fuerte. ¡Bum! 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 Y pensó, madre mía, ¿quién puede estar tocando de esta manera? Cuando abrió, Julia se encontró con un troll. ¡Hola! Es que resulta que me han echado de mi casa porque han derribado el puente y no tengo dónde vivir. Y me preguntaba si tú me dejarías vivir aquí hasta que encuentre otra cosa. Antes de que Julia le dijese, sí, sí, pasa, el troll ya había entrado en la casa. Julia lo sentó en su sillón y mientras lo acomodaba y le intentaba decir algo, ¡pum, pum, 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 pum! ¡Uy! ¡Otra vez la puerta! Julia fue hacia la puerta, pero esta vez no oyó un ras, ras ni un pum, pum. Ahí fuera se oían chillidos, ladridos, gemidos, ruidos extraños. ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Dijo Julia. Cuando abrió la puerta, se encontró una enorme cola de criaturas extrañas. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? Se ve que el cartel ha tenido éxito. En aquella cola había un dragón. Un dragón, pero un dragón de los de verdad. Verde, con la cresta que echaba fuego. Había una sirena con el pelo enorme, bien mojada porque venía casi recién salida del mar. Había un montón de gnomos, un montón de enanos, había hasta un fantasma. Bueno, en fin, Julia no supo muy bien qué hacer. Al final le dijo, pasen, pasen. Y así fue como la casa de Julia se llenó de criaturas perdidas. ¿Vale? Al principio todo iba más o menos bien. Pero claro, los problemas comenzaron cuando todas las criaturas perdidas empezaron a hacer cosas como, por ejemplo, pedirle toallas y que les preparara el baño.
Otros a cada momento les pedían té con tostadas. Oye, que todas las criaturas empezaron a hacer lo que les dio la gana, a cualquier hora, en cualquier momento. Julia ya empezó un poco a impacientarse y, por no decir, enfadarse. El colmo de los colmos fue cuando el troll, ¿sí? ¿Te acuerdas del troll que había venido? Sí, pues este troll encontró el viejo tocadiscos de Julia y empezó a poner música a todas horas, a todo volumen. Esto ya hizo que Julia agotara su paciencia y de repente un día en la casa se oyó: ¡Basta! ¡Parad ya todos! Las criaturas perdidas dejaron de hacer lo que estaban haciendo en ese momento y, un poco avergonzadas, agacharon la cabeza. ¡Ya está bien!, dijo Julia. En ese momento decidió irse a su taller. Cerró la puerta, pero antes de cerrar la puerta, colocó un cartel que ponía ¡No molestar! Y allí, dentro de su taller, pasó mucho, mucho. Pero cuando digo mucho, digo mucho, 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 mucho rato. Las criaturas perdidas estaban un poco desconcertadas. No sabía qué pasaba. Al final, Julia salió del taller. Y salió con un nuevo rótulo debajo del brazo. ¡Esto se va a acabar!, dijo. Desplegó el cartel delante de las criaturas que ponía: tareas de la casa de Julia de las criaturas perdidas. Y le asignó a cada una de ellas una tarea. Por ejemplo, el dragón se encargaría de las tostadas, aprovechando que ya se acaba fuego por la boca. La sirena, como siempre está rodeada de agua y siempre está mojada, se encargará de fregar los platos. Los gnomos, como están tan acostumbrados a vivir en el bosque, se encargarán de la leña para la chimenea. Los fantasmas, el fantasma va a encargarse de quitar el polvo. Y así a cada uno le dio una tarea. Y al troll, el que había encontrado el tocadiscos, le dijo: de acuerdo, tú pondrás la música, pero la pondrás a un volumen mucho más moderado. Bien, después de aquel acuerdo entre todos, parece que la tranquilidad volvía a casa de Julia. Tanto es así que decidieron sentarse todos frente a la chimenea y tomarse un té con tostadas. ¡Ay, qué bien!, dijo Julia. Pero la tranquilidad duró bien poco, bien poco. Esa noche, cuando Julia fue a acostarse, empezó a escuchar una serie de ruidos, digamos, un tanto extraños. Ruidos como... ¡Cloc! 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 Y... Julia, sospechando de qué se trataba, saltó de la cama y se fue de nuevo a su taller y se puso a trabajar. Salió con un nuevo rótulo de su taller y lo volvió a colgar en la puerta de su casa y se puso a esperar. Pero no tuvo que esperar mucho, porque al poco tiempo... ¡Toc! 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 A ver quién es! Cuando Julia abrió la puerta y vio al personaje que estaba enfrente de ella, comprendió que su rótulo había tenido éxito. Hay que decir que Julia en ese rótulo había puesto: se necesita manitas, carpintero, fontanero. ¿Y quién estaba frente a Julia? El superrobot arreglalo todo, que disponía de un montón de piezas para arreglar todos los problemas que pudieran pasar en una casa. Julia lo hizo pasar y que se dedicara a arreglar todo lo que tenía que arreglar. Y pensó: ¡ay, creo que por fin la paz y la tranquilidad ha llegado a mi casa! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me gustaría enseñarte
a uno de los personajes que aparece en este cuento, que es muy importante, que es el super robot Arréglalo Todo. Y aquí lo tienes, ¿de acuerdo? Es este personaje que está aquí, que es un robot que lo arregla absolutamente todo. Pero no te voy a enseñar nada más, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que vengas aquí a la Biblia, lo descubras tú y lo leas tú. El cuento se titula Julia y la casa de las criaturas perdidas y está escrito e ilustrado por Ben Hatke, ¿de acuerdo? Así que ya sabes, lo puedes encontrar aquí en la Biblia. ¡Nos vemos! ¡Chao!